Arratsaldeon. Ez dakizu ze gozada da gaur hemen egotea zuekin agurainen. Oso gustora, oso nerviosa eta oso gustora. Egun hauetan entzuten dudanean eta gaur bertan entzun diot Urkulluri irratian. Estos de Bildu, Bildu esan du, ez atxe Bildu. Estos de Bildu que tanto prometen y que dicen que van a crear tantos puestos de trabajo, ¿de dónde van a sacar el dinero? Y de eso quiero hablar yo. ¿De dónde se va a sacar el dinero? Me gustaría explicaros esto entero, de arriba abajo, de non herría. Es decir, el proyecto de país que tenemos, el proyecto de país que creemos que es bueno para todo el mundo, un país compartido, pero no tengo tiempo, tranquilidad, no os voy a echar esa chapa, voy a hablar poco tiempo y voy a hablar de dónde sacar el dinero. En primer lugar, voy a hablar de la política fiscal. La política fiscal en este momento aquí en el país es un 32% y en los países en los que nos miramos, en Europa, tiene un 40%. Es decir, se puede aumentar la presión fiscal. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que vamos a pagar todos más las personas que estamos aquí, la gente del pueblo? No. No. Y os voy a poner un ejemplo, voy a dar datos. La mayoría de las personas de su nómina pagan un 22% en impuestos, las personas que tienen suerte y tienen nómina. Pero es que las empresas pagan un 13%, las empresas normales. Las grandes empresas pagan un 6%. Y algunas, como Iberdrola, paga el 1 y ha habido años, por ejemplo, en 2009, en 2010, que no ha pagado nada. Es decir, de todo el dinero que entra en la caja común, del dinero que utilizamos para pagar los gastos necesarios en salud, educación, etcétera, solo el 8,2% viene de parte de las empresas. El resto lo estamos pagando de los impuestos del trabajo. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que las empresas paguen proporcionalmente a como pagamos el resto, los demás. Y ya solo con eso aumentaríamos en miles de millones la caja común para gastos comunes. Otro capítulo, fraude fiscal. Se calcula que 2.500 millones de euros no entran en la caja porque hay trampa, porque hay gente que no paga. A mí se me escapan tantos ceros, pero os voy a dar un dato comparativo. 2.500 millones de euros es 100 veces todo el dinero que se gasta en las ayudas sociales. Es decir, podríamos tener 100 programas de ayudas sociales como tenemos ahora, solo con el dinero que no entra en la caja. Otro dato más. Impuesto ambiental. A las empresas proponemos que se les ponga un impuesto, por lo menos para limpiar, para ayudar a pagar la limpieza de aquello que están contaminando y además de una manera disuasoria para que dejen de contaminar. Es decir, un impuesto ambiental que tiene dos funciones. Uno, realmente que no tengamos que pagar todos lo que ensucian las empresas que contaminan, y otro objetivo es que a base de pagar vayan contaminando menos. Y por último, el tema estrella, el tema estrella que siempre se nos olvida, el cupo. Recaudamos impuestos y luego damos una cantidad a Madrid. Pero esa cantidad a Madrid resulta que nos debe Madrid bastante más de lo que le tenemos que pagar. Porque Madrid, que tiene que poner una serie de dineros para hacer aquí inversiones, como no tiene dinero, porque se lo han dado a los bancos, no les queda. Entonces dice, bueno, ya lo adelantáis a cuenta del cupo y si eso ya luego hacemos cuentas. Esas cuentas ya llegan a 1.400 millones de euros. 1.400 millones de euros que en este momento Madrid tiene reconocida como deuda consolidada. Es decir, una deuda que reconoce que debe. Y mientras tanto el gobierno vasco sigue poniendo del bolsillo común, de nuestro bolsillo, sigue poniendo dinero para aquellos gastos que le correspondían a Madrid y que no está pagando porque resulta que no le da. Sigue poniendo dinero para el tren de alta velocidad, que por cierto, todavía no ha hecho ni la mitad y lleva gastado más del presupuesto inicial que tenía previsto en el 2006.
tenía previsto 4.600 millones y lleva gastado ya 5.000 millones y todavía no ha hecho ni la mitad. Y mientras tanto está quitando 211 millones en educación. Están echando a 3.000 personas de Osakidetza en 4 años, a 3.600 personas del sistema educativo en 4 años. Están gastando el dinero que Madrid les promete y que no termina de pagar. Por lo tanto, dinero hay. Lo que pasa es que no está donde debe. Si empezamos a sumar todas las cantidades que he dicho, hay dinero suficiente para, primero, asegurar unas pensiones de 1.080 euros, que son lo que la Carta Europea tiene establecido. No es un dato que nos hemos sacado del bolsillo. Hay dinero para hacer una ayuda social a niños y jóvenes. Que ningún niño vaya a la escuela sin desayunar. Hay dinero para unos sueldos dignos, 1.200 euros mínimos mensuales. Hay dinero para crear puestos de trabajo en trabajos sociales. Es decir, que no recaiga siempre sobre nosotras y además gratis el cuidado de todas las personas dependientes, menores de edad, mayores de edad, personas dependientes físicamente. Es decir, sabemos dónde está el dinero y sabemos en qué hay que gastarlo. Nik bakarrik amaitzeko esan nahi dizuet, eutzi, animo, hau da gure momentua. Merezi dugu, benetan merezi dugu herri hobeago bat. Merezi dugu egotea Iparra Europako herrialdekin maila berean, esfortzu bera egiten dugulako eta konpromiso bera dugulako. Creamos en nosotras, creamos en nosotros. Porque se puede hacer, es posible. Es posible, porque los datos están ahí y porque tenemos empeño, tenemos compromiso y tenemos ánimo. Y además tenemos una candidata, ¡buah! ¿Qué os voy a contar? Miren.